Bueno, saludos compañeros, en este video les voy a estar hablando de algo bien importante para la preparación y la supervivencia. Es el EDC, Everyday Carry, o el equipo de deporte diario, lo que llevamos con nosotros. En este caso lo voy a estar, ya había hecho una revisión de este el año pasado y bueno, voy a mostrarles qué es lo que llevo ahora en el momento. Para empezar, las llaves. No he hecho muchos cambios en este llavero, sigo llevando casi lo mismo del último video, Paracord, que lo mismo sirve para una infinidad de tareas que lleven seguridad o amarre, o también sirve para prender un fuego. Para el fuego tengo este Ferocean incorporado en el llavero. Además de eso tengo un silbato y un abridor de lata de titanio. Y el carabine de titanio para colgarlo en la trabilla del pantalón cuando quiero usarlo de esa manera. Segundo objeto más común, mi teléfono, el mismo teléfono de 3 años. Hasta ahora sigue respondiendo bien. Esto es algo nuevo que incorporé a mi equipo, es una billetera de la compañía Dango. Es una compañía basada en los Estados Unidos y este es el modelo Pioneer. Lo que más me llamó la atención es una billetera para llevar en el bolsillo de adelante. También tiene protección contra robo de identidad, que es algo muy común en estos días, para que no te roben la identidad de tus tarjetas. Lo que más me llamó la atención fue este, que trae incorporada una libreta de notas, y trae, como pueden ver aquí, un lapicero también en la misma billetera. Así que esto me ahorra tener que poner una libreta de notas o un lapicero en mi bolsillo, me ahorra espacio, como quien dice. Cuarto equipo es mi reloj. Este reloj es un reloj Seiko, el modelo alpinista. Tiene 40 horas de reserva y es automático, es decir, lo puedes dejar 40 horas sin usarlo y la hora no se va a cambiar. Le cambié las bandas, no me gustaron las bandas que traía, les puse esta banda de cuero, para mi parecer está mejor. Aguanta 200 metros de profundidad y el cristal es de zafiro antirreflectivo, por lo que en una situación táctica no te va a estar reflejando tanto. Y aguanta más a los arañazos que el cristal regular. Quinto objeto que cargo es la misma linterna de la compañía Olight. Es el modelo SR1 Batón 2. 1000 lúmenes de potencia. Ahí está en el tubo, como pueden ver. También tiene Stroke, que en una situación táctica serviría para cegar al enemigo. Lo que más me gusta de esta linterna es el tamaño, como pueden ver. El tamaño que tiene y que se carga solamente sin tener que desarmar nada. Solamente lo pones arriba del cargador y ahí está. Le tengo una revisión en el canal, si quieren más detalles la podrían ver. Esto es algo nuevo para mí. No pensé antes, en el otro video que vieron, cargaba una Leatherman. Este es el modelo de la compañía Victorino, el modelo Switch Champ. Ahí le hice una pequeña revisión hace unos días, si la quieren ver para más detalles. Y nada, hasta ahora me encanta, ya que se siente en el bolsillo, no se siente tan áspera como la Leatherman y tiene infinidad de herramientas que podría utilizar. Si ustedes han visto mi canal, se han dado cuenta que la mayoría de los videos son de cuchillo fixed blade en vez de cuchillo folder, y la razón a esto es que me gustan más los cuchillos fixed blade, y este está bastante pequeño como para poderlo cargar conmigo sin que se sienta raro o incómodo. Este es el modelo Survive GSO 2.7, es de la compañía Survive 2.7 con el acero Twene 20CB
y es una edición limitada de ellos, por lo que tiene este switch aquí que le da un poco más de power a la hora de piercing, a la hora de apuñalar. Las cachas son de G10 de camuflaje texturado, y viene con esta funda de Kydex con un diferente agarradera para el cinto. Esta se las quité a otra funda que tenía y se las puse, ya que me gusta más y las puedo cargar horizontal. Bueno, y esto es algo nuevo también que estoy cargando, ya debido a todos los problemas que han estado pasando en este país, que cualquiera, en cualquier lugar escucha que sale un loco con una escopeta a disparar tiros a la gente. Decidí empezar a cargar un arma de fuego, ya que es mejor tener esto que tirarse para el piso y pedir auxilio. Como pueden ver, la cargo una funda para el apéndice en la parte de adelante. No es la más cómoda del mundo, pero bueno, ya más adelante tendré que cambiarla. Esta pistola es una Glock 19, 9 milímetros, hecha en Austria. Pedí que me la visión nocturna. Voy a sacarle el cargador por seguridad. No hay balas, como pueden ver, y como puedo ver yo también. Esta, como dije, esta es una Glock 19. Le pedí la visión nocturna. Estos son tres insertos de tritium. Tritium es un radioactivo que no necesita carga o nada de eso para ver en la oscuridad. Lo que tal vez más adelante agarre una más pequeña, ya que esta se siente un poco grande para mi mano es mediana y el mango es como un poco cuadrado para mi gusto, y bueno, es un poquito grande para conceal, llevarla escondida, que es como quiero llevarla yo, ya que no quiero parecer un vaquero con esa pistola colgada al lado, ¿eh? Pero bueno, nada, como lo dije, esto es una Glock 19 y lleva 15 balas en la cartuchera y una bala más incluida en el revólver. Son 16 tiros, no cargo. Hasta ahora no estoy cargando un rastrillo extra. No creo que para lo que necesito yo sea imprescindible, ya que es como algo de defensa personal. Si necesito más de 16 balas para defenderme a mí mismo, entonces mejor empiezo a cargar una KM. Bueno, espero que le haya gustado el video, y nada, esperen más videos del canal. He tenido poco tiempo por lo que no he subido muchos videos, pero voy a estar trayéndole más cosas, y tengo un montón de cuchillos nuevos, cuchillos que ya tenía ahí para hacerle revisión, y creo que les va a gustar. Un saludo y bueno, que tenga buen comienzo de semana.